Aunque parezca una tarea poco importante, medir, marcar y cortar la tela es fundamental para el buen desarrollo de una pintura. Manos a la obra. Acabo de realizar la primera mancha en verdes. Ahora la voy a estirar los colores con agua. La idea es que este tono tiña toda la superficie y quede como una base de luz que sale a través de los colores que luego voy a agregar. Ahora el agua empieza a diluir el verde. Preparo un poco de color fuera de la obra para que quede bien diluido y poder reemplazar el blanco de la tela por este verde luminoso que quiero que tiña toda la escena. Los días nublados y lluviosos tienen un perjuicio, pero a su vez un beneficio. Nos cuesta ver los colores, pero sin darnos cuenta, nos animamos a jugar con mucha más fuerza. Echaré un poquito de esmalte de uña sobre la imagen porque me gustan los brillos y la textura que se generan. Las gotitas de luz que se ven y las líneas son el esmalte chorreado. Muy despacito, las manchas de pintura van empezando a compartir el lugar con las líneas y los nuevos colores. Seguimos dando forma y agregando colores, pero como escuchan, parece que este cuadro va muy acompañado de las tormentas. Los ruidos de fondo son los truenos de verdad. Como siempre, el spray me ayuda a realzar los colores. Eso sí, es importante poner después un fijador para que no siga actuando y vayan desapareciendo los mismos. Despacito voy dándole forma y colores, y los tonos tormentosos van dándole lugar a otros un poco más coloridos. Muy despacito, la idea de las neuronas azules cruzadas, que por momentos parecen noche, van tomando forma.